Compatriotas cibernautas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien. Pues sí, ya estaba, ya estoy de regreso, ya los extrañaba, amigos. Después de haber estado en Nueva Orleans disfrutando de WrestleMania 30, pues ya era justo y necesario regresar para los videoblogs. Y hoy, señoras y señores, amigos y amigas, vamos a terminar de analizar las últimas tres luchas de WrestleMania 30. O sea, de hecho, el Dr. Fantas me informó de que durante toda esta semana, y yo no lo autoricé, o sea, raro porque pues no estuve aquí, no me consultaron para nada, pero toda esta semana vamos a estar con un especial de WrestleMania 30. Así es, vamos a analizar las luchas. Ayer se analizó lo que fue el pago por evento y el domingo se dieron unas predicciones. Y hoy vamos a analizar una de esas últimas tres luchas, la cual es la de John Cena contra Bray Wyatt. Recuerden que estas últimas tres luchas son de las más importantes del evento, así que empecemos. Bien, antes que nada analicemos bien el feudo, cómo estuvo ese merquetengue, todo lo que pasó durante todos estos meses antes de WrestleMania. Recuerden que Bray Wyatt viene de del grupo, de la familia Wyatt, que acaba de instalarse en WWE. Y pues este feudo se dio con John Cena. Ocurrió porque, pues bueno, resulta que este tipo ya tiene, pues Cena, tiene ya su propio legado y lleva más de 10 años dentro de la empresa, y Bray Wyatt apenas lleva un año. Y pues es típico que todos los que llegan ahí, un típico cliché, que todos los que llegan recién ingresados aquí a este coliseo, pues quieren quitarle la fama al que tiene más gente, ¿no? Es como lo que está pasando ahorita con Whatever Tomorrow. Yo, por ejemplo, que acabo de empezar, yo quiero quitarle suscriptores a Whatever Tomorrow, por eso hice lo de la network, por eso es que lo he estado estafando últimamente, es por eso es que he estado estafando a Yui y a todo eso. Yo sinceramente me cambié el nombre, o sea, para que me pudieran dar esa cuenta, yo me cambié el nombre de Juan Escarcha, me la cambié a Jaime, para que más o menos pues no hubiera tanta relevancia ni tanta concordancia conmigo, ¿no? Así que bueno, Bray Wyatt así quiso hacer lo mismo, aprovechándose del legado de John Cena. Para los que no sepan, la familia Wyatt se supone que es una como una tipo secta, ya saben, satánica, como la de antes, como el canal de Escarcha, pues que se supone que jugó con la mente de John Cena, lo manipuló y todo eso, y pues se supone que pues John Cena pues tuvo que parar esto, ¿no? De hecho, me había gustado mucho un feudo que era el de la familia Wyatt con The Shield. Sinceramente, me hubiera encantado verlo en WrestleMania 30 en una lucha de relevos australianos o una lucha de relevos mixtos, no sé, como sea. Pero el caso es que pues se dio con John Cena y pues sí, resultó mucho, muy bien. Y pues sí, el feudo se dio y culminó en WrestleMania 30. Aunque todavía, creo que todavía van a seguir con el feudo hasta el Extreme Rules, no sé. Bien, la lucha estuvo genial, estuvo buena, sinceramente. Habían ratos en que, como decía Marcelo Rodríguez, uno de los comentaristas, decía de que la lucha, sinceramente, hasta incluso parecía sin barreras o una lucha sin descalificación, porque hubieron sillas, se usaron las escaleras metálicas y varias cosas ahí. Y pues Bray Wyatt siempre dentro metido dentro de lo que es la mente de John Cena. Había ratos en que le decía que le pegara y que todo eso, pues, y pues John Cena no respondió, no quiso entrar en su juego, pues vaya. Y pues en conclusión estuvo genial la lucha, ganó John Cena, y esto pues obviamente incentivó a que más ópticas pudieran tener más gente para venderles lentes, ya que con el lema de You Can See Me o No Me Puedes Ver, pues usaron ese eslogan en varias ópticas que yo conozco aquí cerca de mi casa, para que cuando ganara John Cena se le regalaran lentes gratis de $200 a todos los niños. Y pues bueno, la lucha estuvo bien, la califico más o menos como con un 7, más o menos. No estuvo, sí estuvo bien, pero no estuvo tan grande como las demás luchas que van a venir próximamente. Esto de John Cena, de que ganó John Cena, lo dio Ferrar Enix. Él dijo que iba a ganar John Cena, el desgraciado dijo que iba a ganar John Cena, y lamentablemente así fue. Quiero creer que eso ya estuvo planeado. Es difícil creer que en WWE ya todo esté planeado, que todo tenga un guión. Sinceramente, pues en WWE todo es real, nada es ficticio ahí.
Incluso cuando atropellaron a Santa Claus el año en diciembre del año pasado, eso también fue verdad, fue verídico, sí ocurrió. Ahí estuvo Jaime Maussan y Jaime Maussan dijo que sí era verdad, que sí estuvo Santa Claus ahí en WWE, visitó y lo atropellaron. Y eso sí pasó de verdad. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Yo sé que el video fue algo corto y no tuvo mucha concordancia, porque sinceramente esto solo lo hago para tener más contenido en el canal, porque ya viene la Tezcarcha 2.5 en mayo. Sí, así es, en mayo viene la Tezcarcha 2.5 a romper la suerte a todo lo que ya habíamos tenido de costumbre. Y pues sí, aquí va a estar en este canal. Voy a seguir subiendo videos con el teléfono, pero aparte voy a subir ya videos más preparados y con más producción. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Y si fue así, ya saben, denle una manita arriba o una retroalimentación dándole una manita abajo. Comenta aquí abajo qué opinas sobre John Cena y sobre la lucha de Bray Wyatt contra John Cena. Y también, por supuesto, por su apoyo, dale me gusta, comenta, compártelo con tus amigos que les guste la WWE o la AAA igual. Y también, si no tienes una cuenta de YouTube, ya sabes que por aquí o por acá hay un botón que dice acceder. Tú solo haces tu cuenta de YouTube, te regalan gratis una cuenta de Google Plus, que solo sirve para Hangouts, Livestream y para suscribirte a este canal, para que te lleguen los videos a tu cuenta y ya no tengas que estar compartiendo con nadie en Facebook. Sí, soy egoísta con mi vida. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Nos vemos mañana, sí, mañana, miércoles ya, mitad de semana, última semana de clases para todos los que vamos a la escuela. Por fin vamos a salir de ese infierno del que estábamos por lo menos por 2 semanas. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima, si es que dice Chabelo así lo quiere. Y recuerda, como dice el eslogan de Óptica Slim, no me puedes ver. Nos vemos mañana miércoles. Adiós.